Teatro y público joven. El teatro debe ser un potente medio a través del cual ofrecer al público infantil y juvenil una alternativa a esa visión del mundo cargada de contravalores que reiteradamente le están ofertando numerosos medios audiovisuales, una alternativa crítica, poética y divergente que les conecte con la creatividad y las enormes posibilidades imaginativas del juego dramático. El teatro para la infancia y la juventud en nuestro país ha experimentado un notable incremento en su calidad durante las últimas décadas. Sin embargo, esta consolidación del sector no ha logrado ver colmadas plenamente algunas de las reivindicaciones defendidas junto a profesionales de otros países en foros internacionales del sector, entre las que se encuentran la sensibilización de la sociedad sobre la necesidad de que el teatro dirigido al público joven se contemple desde la misma visión estética con la que se observa el hecho artístico en general, el empeño por evitar que la producción teatral pierda su sentido de riesgo y de búsqueda, eludiendo la estandarización y la conversión en producto de consumo ajeno a los valores culturales que justifican su existencia, y los esfuerzos por dinamizar y potenciar la formación de los enseñantes, reconociendo su función de indispensables mediadores en la educación de las inclinaciones artísticas de niños y jóvenes. Refiriéndonos concretamente al teatro clásico, hemos de apostar por montajes transparentes con versiones asequibles a los diferentes niveles de edades. Asimismo, resulta esencial facilitar a los espectadores más jóvenes una amena y motivadora información previa a las representaciones que vayan a ofrecérseles, con objeto de despertar su interés, así como la comprensión y el aprecio hacia los intérpretes cuya actuación habrán de contemplar sobre el escenario. Otro de los aspectos a los que deberíamos prestar una especial atención es a las adaptaciones de los clásicos dirigidos al público y al lector infantil, evitando que versiones reduccionistas destruyan la esencia de su calidad literaria original. Los cuadernos pedagógicos que edita la Compañía Nacional de Teatro Clásico, sin duda, representan un evidente apoyo a los educadores en su labor de sensibilización del sentido selectivo, crítico y creativo de sus alumnos en el campo de la expresión dramática. Luis Matilla.